Buenas noches a todas y a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es nada más y nada menos que el presidente de la COMEGO, que se trata del doctor Ranferi Gaona Arreola, y él es médico general por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en ginecología obstetricia en el Hospital Luis Castellazo Ayala, todos lo conocemos como la Gineco 4. También es especialista en biología de la reproducción humana que hizo en el Instituto Nacional de Perinatología. Es director médico del Centro Especializado de Esterilidad y Reproducción Humana en el Hospital Ángeles, México. Y actualmente, como les dije, presidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. El doctor Ranferi hoy nos va a dar el tema de endometriosis, visión de 360 grados, espectro de la endometriosis. Muy bien, doctor. A la hora que usted diga. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, doctor Alfonso Puentes, gracias por la invitación a participar esta noche en un evento académico del Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo. Muchas gracias por la invitación y a todos los que están presentes. El tema, pues realmente no es hablar de algo tan específico de la enfermedad, sino tratar de hablar de lo que es el espectro de la endometriosis. Es decir, en una visión 360. Sin embargo, pues quiero primero comentar que en algún momento el doctor Rickhausen, un poco más de 162 años prácticamente, a que describió por primera vez la endometriosis, él era un anatomopatólogo de la Facultad de Medicina en Viena. Realmente hizo una descripción inicialmente de lo que era la enfermedad, describiéndola como una neoplasia uterina dentro del propio útero, o incluso también en lo que era el ovario, describiéndola en ese momento como un sarcoma ovario. ¿Por qué hago referencia de esta historia, Rokitansky? Porque de alguna forma estamos a un poco más de 160 años de haberse descrito y todavía tenemos ciertas dudas en cuanto a generar estrategias en diagnóstico oportuno y tratamiento, por supuesto, de la enfermedad. A la fecha hemos definido esta enfermedad como la presencia de glándulas y/o de estroma endometrial funcional en una ubicación anormal o ectópica en la cavidad uterina, que hay que reconocer que este crecimiento de tejido endometrial tiene capacidad de respuesta a estímulos hormonales con receptores para estrógenos, progestágenos y andrógenos, y posiblemente esta sea la razón por la cual, a través de la historia de la endometriosis, y me parece que muchos de ustedes han estado conociendo esta enfermedad por muchas décadas, pues realmente hemos pasado por tratamientos farmacológicos, tratamientos quirúrgicos, combinación de ellos. Y bueno, hoy en día creo que tenemos un poco más preciso de a quién sí darle tratamiento y a quién llevarla directamente a un programa de reproducción asistida, o bien a quién después de una cirugía darle oportunidad a que se embarace de manera espontánea. Entonces, la endometriosis puede presentarse de diferentes formas, como endometriosis infiltrante profunda, como quiste endometriósico, o bien como endometriosis superficial en algunas estructuras dentro e incluso fuera de la pelvis. De acuerdo a esta publicación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, de nuestro país, en marzo del año 21, mencionaba que el total de población de mujeres para ese año eran un poco más de 64 millones. Entre 15 y 50 años, 35 millones, lo que representa que si sabemos que aproximadamente por cada 100, pero por cada 1.000 mujeres, existen 0.25 casos nuevos, estaríamos hablando que nuestro país habría posiblemente unos 5 millones de mujeres afectadas por la enfermedad. Sin duda alguna, eso nos obliga a nosotros, ginecólogos o médicos de la reproducción, encontrar la forma de identificar a este grupo de pacientes para poder generar estrategias en cuanto a su tratamiento, muchas veces incluso a largo plazo. Esto entonces estima que el 20% de la población reproductiva pudiera tener el problema de la endometriosis.
La incidencia entonces mencionaba que de un 6 a un 10% de la población de edad reproductiva puede tener una enfermedad, más del 50% de ellas se asocia con infertilidad. En adolescentes, vean esta publicación, con dismenorrea o dolor pélvico crónico, es entre un 25 y un 38%. Sin embargo, hay publicaciones todavía de los años 2000 que cuando hacían o hacíamos cirugías laparoscópicas a este grupo de pacientes con dolores pélvicos crónicos, dismenorrea o dispareunia profunda, la incidencia era hasta de un 75%. Y vean lo que genera de gasto económico a nivel mundial, por ejemplo, en los Estados Unidos, se habla que aproximadamente el gasto que representa en un año, vean esta cifra, 70 mil millones de dólares. Eso quiere decir, nada más ni nada menos, que la fortuna de uno de los hombres más ricos del planeta apenas alcanzaría para el gasto que de alguna forma representa el diagnóstico y el manejo de las mujeres con endometriosis. Entonces, como comento, pues hay diferentes tipos: implantes en el peritoneo pélvico, adherencias extensas e infiltración de órganos dentro y fuera de la pelvis. Y la Sociedad Mundial de Endometriosis tiene este tipo de incidencia de una cada 10 mujeres en etapa reproductiva. Y se sabe entonces que a nivel mundial existen más de casi 1.800 millones de mujeres entre 15 y 49 años de edad. Pues si hacemos cifras, ¿qué por ciento a nivel mundial estaría afectada por la enfermedad? A través del tiempo también hemos conocido diferentes mecanismos para tratar de establecer la teoría ideal o la teoría que pudiera ser suficiente para poder decir esta es la causa de la endometriosis. Sin embargo, siempre hemos hablado de estas situaciones, la menstruación retrógrada mediante trasplante. Esto es explicado por un mecanismo que la menstruación retrógrada permite la implantación de glándulas endometriales en la cavidad peritoneal, la metaplasia celómica, la diseminación linfática y la diseminación vascular, por supuesto. Esto hace que de alguna manera algunos tipos de endometriosis puedan ser explicados. Las células madre circulantes, estas células madre hematopoyéticas pluripotentes, pueden ser de forma transitoria y diferenciarse en tejido endometriósico en diferentes sitios. Entonces puede explicar otro tipo de enfermedades de la endometriosis. Y también se ha hablado de las restas celulares embrionarias, donde hablamos que de alguna forma la endometriosis se origina a partir de restos embrionarios de conductos de Müller y los conductos de Wolff. Sin embargo, hay evidencias muy recientes de que en fetos, vean, de 35 semanas, se encuentra el aspecto histológico e inmunohistoquímico de la endometriosis en un feto de 35 semanas, como comenté. Aquí vemos algunos implantes. Por otro lado, la estructura del tabique recto vaginal también con una expresión inmunohistoquímica que vemos también en un feto de 25 semanas. Y en un feto de 18 semanas también el inmuno histológico, sobre todo en un feto humano, con la presencia incluso de la expresión del antígeno CA125, cuando hablamos principalmente en el tubo rectal. Aquí vemos este tipo de diapositiva. El doctor Schulter y Macken reportaron un caso de endometriosis ovárica fetal, vean, diagnosticada en un feto a la semana 35 de la gestación. Esta masa fue extirpada quirúrgicamente al segundo día de vida y el examen histológico fue endometriosis ovárica del ovario izquierdo. Entonces, como pueden ver, realmente todavía ninguna de las teorías puede ser suficiente para explicar la presencia de la enfermedad. Muchas clasificaciones ha habido a través del tiempo. Les presento aquí la del año 85 propuesta por el American Fertility Society, que para irnos rápido mencionaban cuatro, la clasificación en cuatro etapas, de la 1 a la 4, con mínima, leve, moderada, severa, dependiendo del puntaje hallado, ya sea por la laparoscopía o por la laparotomía, dependiendo cómo haya sido el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, quiero comentarles que a través del tiempo, ninguna clasificación ha sido suficiente para englobar sintomatología, qué tanto afecta el proceso reproductivo y mucho menos el pronóstico reproductivo en este grupo de pacientes. En el año 2020 aparece la clasificación de NCIAN, que aquí les muestro un poco de lo que es esta clasificación, donde habla de los compartimientos A, B o C, dependiendo si la enfermedad está en tabique recto vaginal, si están en ligamentos cardinales o uterosacros, o bien en lo que es el recto sigmoides.
dependiendo del tamaño de la lesión, de 1 a 3 centímetros, y la clasificación F la usan para ver si esta enfermedad está en el útero como una adenomiosis, fuera del útero como es en la vejiga, o incluso en los conductos urinarios o cerca del riñón principalmente, y F1, lo que es fuera de ese sitio también, en lo que es intestino, incluso en apéndice, y F0 para otras estructuras como son principalmente pulmón y lo que es el diafragma principalmente. Sin embargo, esta clasificación, que es la más reciente de un grupo muy fuerte europeo, pues tampoco por sí sola tiene la capacidad de decirnos esta paciente tiene un futuro reproductivo favorable o no, y es por eso que ha aparecido este índice de clasificación, para que es el índice de fertilidad de la endometriosis, que se da un puntaje de 0 a 10, donde cuando el pronóstico es mejor, pues si tenemos de 9 a 10 puntos de este índice, con un 75% de tasa de éxito, y de 0 a 3 puntos de un 10% de posibilidad de embarazo. Entonces parece que la combinación de esta clasificación nos acerca un poco más hacia el pronóstico reproductivo de las mujeres que padecen la enfermedad. Los síntomas, como mencioné, bueno, la dismenorrea severa parece ser el principal, 62%, dispareunia un 30%, dolor pélvico crónico cerca de un 40%, y el dolor intestinal cuando existe o vesical asociado al periodo menstrual hasta un 48%. Infertilidad en un cerca de un 12% del grupo de pacientes en este tipo de síntomas. Cuando queremos de alguna manera predecir el valor de algunos signos o síntomas y los hallazgos clínicos para el diagnóstico de la endometriosis, vean, este doctor Sajá, con un poco más de 26 mil pacientes con endometriosis diagnosticada mediante una lista de sintomatología y con un registro electrónico, cuando había dolor pélvico crónico, como vemos en esta imagen, tiene una sensibilidad de un 25% y una especificidad de un 89%, y cuando hay dispareunia prácticamente similar, hasta un 96% de especificidad. El doctor Fuldeor, también con un poco más de 43 mil pacientes, cuando había dolor menstrual cíclico, un OR de 1.6, eso prácticamente no es dos veces más. Sin embargo, cuando ese dolor crónico es fuera del ciclo menstrual, se eleva a 4.1 el OR, es decir, más de tres veces de lo normal vamos a encontrar endometriosis. Por otro lado, cuando se hace una cirugía laparoscópica, en evidencia de este tipo de síntomas, dolor pélvico, el OR es de 4.1, pero cuando hay una historia de cirugía pélvica por endometriosis, es hasta un 14% o veces más alto. La dispara en 1.6, y cuando hay, en este otro autor, Apostopoulos, él encontró que la dismenorrea por sí solo en pacientes por la laparoscopía visualizada, la endometriosis se encontraba hasta un 79% de las pacientes, que es lo que les comenté en el inicio de la charla. Cuando se hace otro tipo de diagnóstico quirúrgico que no sea la laparoscopía, también lo que predomina es el dolor pélvico crónico, hasta un 44%, y el dolor pélvico cíclico cerca de ese porcentaje también. A pesar de que el problema de la endometriosis muestra diferentes escenarios clínicos, lo que más prevalece en más del 50% de las veces es el dolor pélvico, obviamente como parte de la sintomatología de la endometriosis. Sin embargo, un porcentaje nada despreciable, cerca del 50%, como vemos aquí, en pacientes se encuentra positiva, aún sin haber sintomatología agregada en este grupo de pacientes. La localización anatómica, como pueden ver entonces, el peritoneo pélvico es 57%, ovarios derecho izquierdo un 12 o 13%, la endometriosis infiltrante profunda 32%, uterosacros 12%, 22%, en el fondo de Douglas un 15%, vagina un 11%, tabique recto vaginal un 4%, vejiga urinaria un 2% y un recto un 24%. Lo que quiero decir con toda esta localización, estas alternativas o estas posibilidades de localización, es que pues, se requiere de una muy buena metodología diagnóstica para poder diagnosticar, como redundando, la endometriosis en cualquiera de esas estructuras. Es por eso que hoy en día, algunos estudios como la resonancia magnética, que hablaré un poco más adelante, pareciera ser el estándar de oro en el diagnóstico de la enfermedad. Por otro lado, el impacto reproductivo que siempre hemos hablado de la endometriosis, esto básicamente está relacionado a la pérdida de la relación tubovárica, aumento de prostaglandinas, modificación en la contractilidad tubárica,
y por supuesto también la presencia de adherencias intratubáricas, que muchas veces es fina, y los métodos diagnósticos no son capaces de poderlas visualizar. Entonces, la infertilidad, como mencioné, por alteraciones anatómicas, adherencias, trastornos endocrinos, como son alteraciones de la prolactina principalmente, y algunos trastornos inmunológicos también asociados al problema de la endometriosis e infertilidad. Este algoritmo para diagnóstico de la enfermedad, se los comento, desde la presencia, como hemos mencionado, de alguna sintomatología, la persistencia o la presencia de un dolor crónico de forma cíclica, la dismenorrea, la dispareunia profunda, alteraciones intestinales, es la disquesia cíclica y la disura cíclica, son los síntomas que nos obligan de alguna forma a pensar en la presencia de la enfermedad de endometriosis. Por otro lado, si revisamos la historia de la paciente, infertilidad, dismenorrea en adolescente, laparoscopías previas con el mismo diagnóstico de enfermedad, la dismenorrea también que mencionamos desde un principio, y si hacemos una exploración de nuestras pacientes, por supuesto la presencia de nódulos en el fondo del saco, esos úteros en retroversiones fijas que son muy difíciles incluso de dar movimientos del útero propiamente, nos hace pensar que hay un proceso inflamatorio severo con adherencias, y esa es la razón por la que el útero muchas veces no tiene esa movilidad que debería tener. Masas de consistencia con endometriosis. Y bueno, si hacemos algunos estudios de imagen, aquí por supuesto que no viene referido todavía la resonancia magnética, pero hablamos de ultrasonidos. Hay grupos brasileños, colombianos, que tienen una experiencia impresionante en diagnóstico mediante ultrasonido. Sin embargo, en nuestro país se tiene mucha experiencia con resonancia magnética y usando medio de contraste rectal para poder visualizar esas lesiones que a veces pueden ser muy pequeñas, sobre todo en tabique rectovaginal o fuera incluso de lo que es la propia pelvis. Entonces, este es más o menos un algoritmo para diagnosticar la endometriosis. Entonces, si nos vamos a los objetivos del tratamiento, por supuesto que estos van a ser básicamente esto: eliminar la dismenorrea y el dolor pélvico. Esto es determinante también, preservar la integridad y la funcionalidad del aparato reproductor para mejorar, por supuesto, el pronóstico reproductivo. Hay que recordar que la mayoría de los pacientes nos buscan no solamente por dolor pélvico crónico y dismenorrea, nos buscan por problemas de infertilidad. Entonces, lo ideal sería que cuando hagamos un diagnóstico del problema, tratemos todo el problema para revertir el problema de infertilidad y, por supuesto, mejorar el pronóstico reproductivo. Eliminar la totalidad de los focos endometriosos, pues este es un punto hoy en día posiblemente y antes el más complicado de poder realizarlo. Sin embargo, si tenemos un mapeo de la enfermedad por resonancia magnética o por ultrasonido que nos diga dónde se encuentra realmente la enfermedad, hay que recordar que muchas veces no la visualizamos una laparoscopía. ¿Por qué? Porque puede estar en el peritoneo, en el retroperitoneo, en el fondo de saco, en el tabique rectovaginal o incluso en el intestino también. Entonces aquí se trata de tener un diagnóstico perfecto y un mapeo de dónde se encuentra la enfermedad para hacer un tratamiento completo y eliminar la totalidad de los focos endometriósicos. Y por supuesto esto, liberar las adherencias que comprometen la función tubárica. De esa forma podemos revertir el problema de la infertilidad. Y siempre es esto, creo que hoy en día es de lo más determinante. Tener una técnica quirúrgica depurada, por supuesto, esto no se hace de la noche a la mañana, se requiere una experiencia quirúrgica impresionante hoy en día, sobre todo cuando manejamos endometriosis profunda del tabique rectovaginal o incluso ya del intestino, que son situaciones más complejas y que requieren incluso muchas veces un tratamiento conjunto donde participe un cirujano de colorrectal. Y por supuesto, una gente con experiencia en cirugía laparoscópica, como somos la gente que ha, a través del tiempo, ha aprendido a manejar el problema de la endometriosis. Y por supuesto, esto que es básicamente cuando hacemos todo esto bien, evitamos la recurrencia y por supuesto favorecemos la infertilidad. Si leemos literatura antigua para manejo de los quistes endometriósicos, la recurrencia era muy alta, prácticamente un 50-70% en menos de un año, es decir, eso hablaba de que no estábamos haciendo un tratamiento adecuado y que hoy en día, por supuesto, las estrategias que conocemos de tratamiento ayudan a que la paciente tenga un mejor pronóstico y una menor recurrencia
y un mejor pronóstico productivo, por supuesto. Les puedo comentar que hoy en día es muy poco frecuente, muy poco común usar tratamiento farmacológico. Sin embargo, sabemos que los anticonceptivos orales son de las primeras líneas de tratamiento para esas mujeres jóvenes, incluso que no usan la reproducción, por supuesto, ya sea de administración continua o de administración cíclica. Tenemos progestágenos como el dienopés, el levonorgestrel, antagonistas de progesterona. Hay que recordar que por los años 90 la gestrinona fue un medicamento muy utilizado que después fue abandonado por tener ciertos efectos adversos, al igual que el danazol, del que hoy en día prácticamente queda en la historia únicamente. Agonistas liberadores de hormona de gonadotrofinas, inhibidores de aromatasa también, sobre todo para aquellos pacientes que fueron histerectomizadas, que tienen, se les hizo una resección ovárica, pero que siguen teniendo la enfermedad, para ellos funciona el inhibidor de aromatasa. Radares selectivos para estrógenos y tratamientos farmacológicos no hormonales. Y cualquiera de ese tipo de tratamientos farmacológicos, lo que buscan hacer es esto, lo que les voy a presentar esta diapositiva: caer en una ventana terapéutica donde procuramos que el estrógeno esté entre 30 y 50 picogramos por mililitro. Este es, encontrar este nivel estrogénico es ideal porque nos permite esto, atrofiar las lesiones endometriósicas, pero si salimos de esta ventana y empieza a elevarse este nivel de estrógenos a 60, 70 picogramos o más, vean lo que ocurre, la endometriosis puede empezar a crecer e incluso se pueden estimular otro tipo de lesiones. Sin embargo, hay que tener precaución porque cuando tenemos niveles muy bajos de estrógenos, como pueden ver aquí en 0 picogramos, la masa ósea puede tener un problema importante. Y las pacientes pueden perder un tiempo muy corto, hasta un 5 o un 10% de su masa ósea, la cual puede recuperarse con el tiempo. Pero si ustedes recuerdan, ahí por los años 90, principios de los años 2000, manejábamos a todas las pacientes con ese tipo de terapias, calcio adicional para tratar de evitar esa pérdida de la masa ósea que presenta este grupo de pacientes. En esas mujeres donde el diagnóstico ya existe y necesitamos tratamientos posiblemente largos, lo que hay que hacer de inicio es esto, tratamientos a lo mejor de ejercicio para ver qué respuesta tiene unos 3 meses, como paracetamol o bien con antiinflamatorios no esteroideos, ya sea solos o combinados, o bien lo que mencionaba, tratamientos hormonales anticonceptivos preferentemente combinados porque son los que mejor resultados ofrecen. Sin embargo, si la fertilidad es la prioridad, lo que tenemos que hacer es esto, integrar rápido al paciente a un grupo de estudio para ver cuál es el problema reproductivo y encontrar la forma que más pronto crezca en esta paciente de forma individualizada, un bebé en casa, incluso si es necesario, tecnología de reproducción asistida. Cuando hablamos del quiste endometriósico, bueno, hay que recordar que si solamente hacemos la aspiración, la recurrencia vean hasta un 97%. El doctor Jacques Donnet, conocido en este medio, en el año 2010 presentó la alternativa que a la fecha seguimos utilizando, que es esta, la cistectomía, mediante drenaje, cistectomía parcial y destrucción del resto de la cápsula endometriósica, con el afán de tratar de preservar la reserva ovárica, que hay que reconocer que las mujeres que tienen este tipo de problemas tumorales ováricos endometriósicos habitualmente tienen menos reserva ovárica y la enfermedad per se puede llevarle a una insuficiencia ovárica incluso primaria, o bien cuando hacemos cirugía, también una cirugía mal realizada puede también por sí misma bajar más la reserva de ovarios. Es por eso que es importante que las mujeres que van a ser sometidas a cirugía tengamos como control una hormona antimuleriana para ver qué comportamiento tuvo la hormona antimuleriana antes y después de la cirugía. Y esto, por supuesto, lo tiene que saber la paciente. Cuando hablamos, por otro lado, del pronóstico reproductivo en cuanto a endometriosis y reproducción, como comenté entonces, hay que recordar que hay una afectación ovocito embrionaria que siempre se ha dicho que el ovocito de mujeres con endometriosis tiene un problema genético per se, que nos lleva a embriones de mala calidad y por consiguiente un impacto en la tasa de embarazos y recién nacidos. Por otro lado, también mencionaba que la existencia de la enfermedad a nivel ovárico va a generar un agotamiento de la reserva ovárica por un proceso inflamatorio de los óvulos, de los ovocitos,
y como consecuencia un agotamiento de la reserva bancaria. Y por último, también se habla muchas veces que hay una afectación en la fase de la implantación. Entonces, como pueden visualizar, a nivel reproductivo también puede ser un problema mucho más que serio el poder manejar a este paciente de una manera muy precisa. Les presento este trabajo que publicaron los doctores Dominic Ziegler y el doctor Charles Chapron, de un grupo francés que tienen mucha historia en endometriosis, donde ellos comentan que desde un inicio, lo que hay que hacer en las pacientes que tienen infertilidad, una determinación de la reserva ovárica de hormona antimuleriana. Hay que recordar que el corte para tener resultados reproductivos es por lo menos de 1.2 de hormona antimuleriana para arriba. Y si la hormona antimuleriana está muy baja, esta paciente requiere de forma emergente entrar a un programa de reproducción asistida, ya sea mediante in vitro o ICSI, siempre y cuando no requiera ninguna cirugía por la presencia de dolor pélvico crónico, algún hidrosalpis o algún endometrioma de más de 3 centímetros preferentemente. Si la reserva ovárica nos permite, hacemos un estudio de semen perfecto y hacemos también una historia para ver cómo están las trompas uterinas, y si esto está bien, pues tratamos de hacer, si es posible, por supuesto, una cirugía, y después de unos 6 a 8 meses, si la edad de la paciente lo permite, y por supuesto la reserva ovárica también, podríamos dar, después de una cirugía laparoscópica, permitir que esta paciente se embarace, esta pareja logre un embarazo de manera espontánea. Si el embarazo no se logra, aquí es donde se justifica posiblemente un poco el tratamiento para el farmacológico. Hacemos una inhibición lipoviciaria con análogos de la GnRH por 3 meses a 6. Nosotros preferentemente hacemos esta situación de tratamiento farmacológico antes de in vitro de 3 meses. Nunca lo hacemos por más tiempo y llevamos rápido, como mencioné, si la paciente, la edad de la paciente y su reserva ovárica se lo permite, entramos rápido en un programa de in vitro de ICSI y nuestras tasas de embarazo van de un 45 a un 55% de éxito y de bebé en casa, por supuesto, en mujeres, como comentó, con buena reserva ovárica y que no tengan ningún otro problema de afectación para la fertilidad. Entonces, como pueden ver, realmente el espectro de la endometriosis es muy amplio. Podemos hablar de su diagnóstico, podemos hablar del tratamiento de la endometriosis hoy en día, laparoscópico, para endometriosis superficial, para endometriosis profunda, y lo que es el tratamiento y la preparación para mujeres que están buscando embarazarse y que llevamos a programas de reproducción asistida de alta complejidad. Entonces, para terminar, quiero decirles lo siguiente, que la enfermedad entonces es una enfermedad de comportamiento incierto, heterogéneo, que tiene múltiples, un impacto múltiple social, físico, económico, etcétera. Y muchas mujeres que tienen esta enfermedad, por supuesto, pierden días cada mes de ir a sus actividades físicas normales por la situación de dolores pélvicos crónicos, dismenorreas incapacitantes, etcétera. De tal suerte que requerimos entonces de tener un diagnóstico oportuno. Hay que recordar que la enfermedad, al menos en nuestro país y a nivel mundial, se dice que tenemos un retraso en su diagnóstico de 5 hasta 8 años. ¿Qué quiere decir esto? Que nos falta todavía tener un poco más de presencia de nosotros con información a la población de cuándo acudir a un médico, a un ginecólogo, a un biólogo de reproducción para hacer un diagnóstico oportuno del problema, bajo qué circunstancias tendríamos que hacerlo. Por otro lado, les mencionaba entonces que el impacto en la salud y en la reproducción, por supuesto, también es determinante. Hemos platicado incluso del costo económico que representa la enfermedad grande. Un país como el nuestro no tiene la capacidad de poder hacer un buen diagnóstico y un manejo ni siquiera de 1% bajo ese grupo de pacientes. Y por último, les puedo decir que el manejo siempre es de forma individual. Ojalá todas las mujeres fueran diagnosticadas tempranamente. Sin embargo, hay que reconocer que muchas veces nos encontramos con mujeres que tienen 1, 2, 3 cirugías laparoscópicas, 12 meses con tratamiento de análogos de la GnRH y esos estados pseudomenopáusicos que dejan también secuelas importantes entre este grupo de pacientes, de tal forma que hay que ser
muchas veces rápido, contundente, y poder dirigir a este grupo de pacientes hacia dónde tiene que ir, hacia un centro que haga una cirugía laparoscópica dependiendo de su edad, o directamente a un centro de reproducción asistida, para que este grupo de mujeres o parejas tengan lo más pronto posible de alguna forma resuelto su problema reproductivo y tengan bebé en casa. Pues este es mi comentario. Yo les agradezco mucho el que me hayan escuchado. Reciban un saludo de parte mía y, por supuesto, del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a usted, doctor Raferi, por dedicarnos su valioso tiempo. Esta ha sido una excelente plática y, sobre todo, que es muy ilustrativa. El Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo le agradece enormemente su valioso tiempo. No tengo registrada ninguna preguntita por ahí. Creo que quedó muy claro, doctor. Bueno, me da mucho gusto que haya habido claridad en esta plática, que como mencioné, es una plática tratando de englobar en 360 grados lo que es enfermedad. No nos metimos a hablar específicamente de un problema porque requiere una plática para cada uno de ellos. Entonces, pues yo quiero agradecer a ustedes, al doctor Alfonso Fuentes, la invitación, y por supuesto a mi amigo, el doctor Jorge Méndez Trujeque, también por haberme invitado esta noche a estar con ustedes. Y ya saben, estoy para servirles, y el COMEGO también puede compartir con ustedes lo que ustedes definan en favor de la Academia Médica. Pues, doctor, nuevamente muchas gracias y espero que para la próxima podamos tener el honor de tenerlo por acá con nosotros para darnos otra charla. Nos dará mucho gusto estar con ustedes. Por supuesto, cuando ustedes decidan, estaremos para servirles. Acá lo esperaremos con gusto, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Bye. Anita, voy a dar mis comerciales. ¿Me escuchas, Anita? Adelante, doctor. Para los colegiados, les recuerdo que sigue vigente en nuestra plataforma el curso de internacional online de los diálogos conversatorios en ginecología y obstetricia. Es un curso que tiene pláticas muy interesantes y que va a estar vigente hasta el mes de enero para que los que gusten todavía estén a tiempo de inscribirse y de disfrutar de ese curso. Les aviso también que para este mes de octubre vamos a tener una ceremonia sábado 22 de octubre, festejando, o más bien para festejar el 30 aniversario del colegio. Tendremos algunos invitados muy especiales, como son el doctor Gómez Pedroso, presidente de la federación, el doctor Mancera, que es el presidente del Consejo Mexicano, el vicepresidente de FEMECOF, que es el doctor Pablo Mir, la doctora Paula Iturralde, el doctor Agüed, el doctor Kashmir. Vamos a tener importantes personalidades de la ginecología para que vayan haciendo un espacio. Va a ser por la mañana, a las 10:30 de la mañana, y más adelante les daremos más instrucciones. Por lo pronto, el día de hoy hemos concluido. Que tengan buena noche y nos estamos comunicando por el chat. Buenas noches a todas y a todos. Gracias a Idea Marketing también.